Happy, 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 happy. ¡Hola chicos! Bienvenidos a su primera clase de educación física. Seguro que se van a divertir. Recuerden que la actividad física nos ayuda a mantenernos muy sanos y sobre todo con buen ánimo. En este mes estamos viendo la unidad de expresión corporal. Para eso, el día de hoy necesitas los siguientes materiales. Un recipiente de plástico como este, o más grande o más pequeño, donde alcancen 5 pares de medias de cualquier miembro de tu familia. Y en un momento, volvemos. Para comenzar, les voy a dar unas instrucciones. 1. Cada semana te enviaré un video nuevo para que puedas guiarte y participar activamente desde casa. 2. Contesta unas preguntas cuando ya domines la rutina de baile. Espero tu respuesta hasta el día jueves 26 de marzo del 2020, hasta las 4 de la tarde, en el siguiente enlace. 3. Al finalizar el proyecto, vamos a utilizar todos los pasos aprendidos para que realices un video o collage de fotos de tu propio baile, pero tomando en cuenta los pasos básicos enviados en todos los videos, así que debes practicarlos y dominarlos. ¡Listos para comenzar! Actividad inicial. La actividad inicial es el calentamiento. Para eso tú debes estar listo en casa. Puedes hacerlo en el comedor, en el dormitorio o si puedes en el patio. Para comenzar, primero vas a ocupar 3 pares de medias. Muy bien, vamos a poner primero una al lado derecho, al lado izquierdo y la otra para ocupar después hacia atrás. Listo, tenemos formado un triángulo. Para comenzar el primer ejercicio, primero vamos a trotar. Vamos, trote hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos, ahora trote izquierda, vamos, derecha, izquierda. Igual 10 veces. Vamos, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, ahora lo mismo, pero hacia atrás. Thank you.
vamos las 5 medias en la parte de adelante y nuestro bote en la parte de atrás. ¿Listos? Son 5 veces que lo debes lograr. Si no puedes, si se te cae, repite de nuevo. ¿Listos? Vamos, chicos. Bueno, chicos, entonces vamos a preparar los pasos que van incluidos dentro de la coreografía. La primera parte, ustedes saben, son 12 pasos. 1 de brazo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ponemos brazos de hacia adelante, cerramos los puños y con la cintura y los puños vamos a bajar, ¿no? Ahí, con cintura. También los hombres. ¿Listos? Vamos otra vez, bajamos. Y cuando saltemos, cruzamos los brazos y saltamos. Cada vez que vamos a girar, hacemos lo mismo. Giramos las muñecas y saltamos. Giramos las muñecas y saltamos. Cadera con muñecas, cruzamos y saltamos. Ese es el paso número 1. El paso número 2, nada más tenemos que nuestra pierna derecha hacerla hacia atrás. Atrás, derecha y regresamos. Ahora a la izquierda. Detrás y regresamos. Derecha, atrás y regresamos. Izquierda, atrás y regresamos. Un poco más rápido. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Es el paso número 2. El paso número 3, solo abrimos y cerramos las piernas hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Echo puño en nuestras manos, abrimos, cerramos, abrimos, cerramos, abrimos, cerramos, abrimos, cerramos. Ese es el paso número 3. El número 4, vamos a hacer doble paso a la derecha y doble paso a la izquierda. Recuerden de alzar la rodilla, exagerar un poco, y cuando vamos a la izquierda, hacemos con derecha, con izquierda, y contamos, 1, 2, 1, 2, pero le vamos a poner brazos, y hacemos, 1, 2, al contrario, 1, 2, al contrario, 1, 2, 1, 2. Lo hacemos un poquito más rápido. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. El siguiente paso vamos a hacerlo con las palmas de la mano hacia arriba. Igualito. 2, pero con las palmas hacia arriba. Y hacemos 1, 2, 1, 2. 1 a la derecha, 1, 2 a la izquierda. 1, 2, alzamos la rodilla y hacemos dos pasos. Un poquito exagerado, pasos cortos, no muy largos. Y el último paso para completar lo hacemos con los talones. Cruzo y así volvemos con los dos brazos hacia arriba y cruzamos la pierna. Vamos a la igual, hacemos a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. Todos estos pasos, que son 7 pasos, los vamos a incluir dentro de la coreografía de la Macarena. Así que primero apréndete bien los pasos que te los di ahorita y después vamos a incorporar en la coreografía. ¿Listos? Vamos ahora a hacer la coreografía completa con música, con todos los pasos que puedes ver muchas veces en el video para aprenderte los pasos y después lo haces con música. Entonces, ¿están listos para hacer con música? Vamos a hacer con música solo los pasos que hemos aprendido. Paso número 1.
Recordamos. Giramos de ahí. Cadera y brazos y salto. Cadera, brazos y salto. Cadera, brazos y salto. Cadera, brazos y salto. Listo, es el número uno que sirve para girar. Número dos. Vamos hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Ahora les toca a ustedes practicar, y practicar tienen toda la semana para practicar todos los pasos de la Macarena, toda la canción. Sé que ustedes pueden, además se van a divertir. Hombres y mujeres, ustedes pueden. ¡Nos vemos! ¡Los quiero, chicos!